falta de sellos y paquetes abiertos al recontar votos. Ciudad de México, El Universal. Juan Pablo Cortés, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Puebla, aseguró que en los primeros minutos del recuento de la elección de gobernador ya se encontraron irregularidades. Se empezaron a notar paquetes con cinta canela, que no tienen sellos de seguridad, que fueron violados o que no fueron objeto de recuento distrital, y aún así ya están dañados y ya estaban abiertos. Paquetes sellados con cintas diferentes a las cintas de seguridad que deberían de tener de origen, que cuando eso ocurre debe venir con las firmas de los representantes que cerraron ese paquete. Eso lo encontramos en el Distrito 10 de Puebla, señaló. De igual forma, el representante de Morena en esa entidad descalificó el proceso debido a que el 80% de los 7.174 paquetes electorales, correspondientes a 26 distritos electorales, están violentados ya sea por maltrato o están abiertos, o no tienen la cinta. En tanto, el representante del PAN, Eduardo Aguilar, señaló que en Morena hay esquizofrenia y bipolaridad, porque primero piden el recuento y ahora confían.